hispana han sido negadas por las autoridades de inmigración. Claudia Mendoza reporta desde Los Ángeles. Juanita García siempre porta sus documentos cuando viaja en autobús. Asegura que en algunos de sus viajes de San Diego a Los Ángeles, agentes de inmigración le han pedido sus papeles. Me ha tocado verlos. Sí. ¿Qué le piden? Pues piden la mica. También hay personas que viajan preparadas, pero aseguran no han sido testigos de una intervención como esa. No nos han parado ni nada de eso. Esta semana la publicación Mundo Hispánico reportó de dos casos donde presuntamente agentes migratorios subieron a autobuses de la compañía Greyhound para revisar los documentos de los viajeros, algo que no es inusual para la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto. Se suben a bordo, aunque busquen a una persona, yo estoy viendo últimamente que empiezan a entrevistar a otras personas. Noticias Telemundo se comunicó con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas sobre estos casos y nos informaron que ellos no realizan rutinariamente intervenciones en autobuses, pero que si es, tiene información de que una persona en concreto a quien estén buscando está en el autobús, es posible que nuestros agentes los detengan a bordo. Por su parte, la compañía Greyhound informó que no tienen récord de que agentes suban a los autobuses a buscar indocumentados, pero que cumplen con la ley y les permiten abordar el autobús si se lo piden. La abogada Alma Rosa Nieto recomienda a residentes y ciudadanos portar sus documentos independiente del transporte que elija. Si usted no tiene documentos o su estatus vencido, le sugiere evitar desplazarse a otras ciudades. Hay muchísimas más posibilidades de que sean detectados porque hay retenes arbitrarios a lo largo del camino. Lo más importante, asegura, es estar atentos y entender que con el actual gobierno se han creado nuevas maneras de tratar y detener a inmigrantes indocumentados. En Los Ángeles, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo.